I am an artist who is living in Philadelphia with a very long background that I try to understand every day more this culture, to assume, to take the essence of this culture to put it in my art. That is what I have done always. When I live in somewhere, I try to understand that place culturally, and I take essence that I'm going to enrich my art. If I have to say something about my new work, is that it is a reflection, or it is an idea about how I relate with this environment that's around me. I am a teacher, and I learn from my students. When my student asks me for a drawing to be filled in with paint, I use all my elements that I use in my studio. I will draw to them tigers, flowers. I told them these are Amazon flowers because this is the idea of the Amazon flower that I have. My student got so excited about this idea because every drawing that I do for them came with an anecdote. How I got this idea, this element from a nature where I had been, and how I related with my ground culture where it filled up with all of these images. Todo mi arte está basado en una relación entre el pasado y el presente. El pasado de mi cultura. Siempre he buscado elementos para mi arte en las culturas prehispánicas, especialmente en la mexicana y ahora en la peruana. La idea es tratar de conectar estas dos culturas, crear un vínculo con el arte contemporáneo, o sea, mi visión de artista como artista contemporáneo y la visión de esos artistas que nos precedieron, que conformaron esas culturas anteriores a la presencia de la cultura europea en nuestra región. Estados Unidos me ha dado una visión de quién soy, a dónde quiero llegar y tengo un plan para desarrollar ese proyecto. Entendí que no podía pintar al óleo porque el espacio era muy pequeño, el óleo es muy contaminante, el óleo
emite un olor penetrante y eso me hace que me mueva o cambie mi técnica del óleo al acrílico. Por supuesto, el acrílico no tiene olor, seca más rápido, es un proceso más rápido, más dinámico, y yo aprendo a usar el acrílico. Otro aspecto de mi obra que cambia enormemente aquí en Filadelfia es el soporte de la obra. Yo venía pintando sobre tela toda mi vida, óleo sobre tela. En Filadelfia mi realidad cambia, e inclusive en esa relación con el papel. Compro papeles por rollo, el papel empieza a ser el protagonista principal en mi obra, donde voy a dibujarlo, pintarlo y cortar el papel, para luego pegarlo armando composiciones sobre una superficie al principio de la tela. O sea, como yo venía con la tradición de la tela, me costó mucho entender que podía deshacerme del soporte y construir una obra donde se sostuviese en sí misma a través del papel, que fuera el papel el elemento que estructurara la obra, sin llegar a hacer collage, porque la diferencia entre el ensamblaje y el collage, el ensamblaje que yo hago y el collage, es que un collage es una obra plana, bidimensional, y en los ensamblajes que yo realizo, la obra es totalmente abierta, la obra es totalmente traslúcida porque tiene la capacidad de, por las perforaciones, mirar a través de ella, y la capacidad también de sostener piezas de papel recortados, pegados unos con otros, creando una trama, creando una variedad de elementos que se sostienen en sí mismo. Y eso me permitió inclusive desfigurar el borde que hasta entonces, antes de que yo llegara a Filadelfia, siempre era alto por ancho, porque era el rectángulo del cuadro, de la pintura tradicional. En Filadelfia todo eso va a desaparecer, toda esa visión tradicionalista de cómo realizar una obra se va a ir, desaparecer dentro de mi imaginación, y se abre una puerta más fantástica, más creativa, más llena de posibilidades. Empiezo a recortar piezas de papel, pegarlas en el espacio, separarlas de la pared, creando con esto formas que se proyectan con la sombra y que son parte de la obra. La obra se dinamiza enormemente aquí en Filadelfia. Yo supongo que esa realidad se da en base a todos los cambios que sufre mi vida o sufro yo como persona, viviendo en un nuevo ambiente, en una nueva realidad, buscando otras nuevas posibilidades en mi vida y que se reflejan en mi obra. Philadelphia is a city who has given me the possibility to develop my career internationally. Be part of this community, be part of the Philadelphia art field, has given me the opportunity to be present in the American art movement, and I have been invited to many international and national events, and I feel so proud to be part of this city and see how my art has been developing in the process of connection with this city and process of learning from this city.
I moved to Peru for 2 months to make a solo show in the gallery of the Ricardo Palma University. Eso me permitió viajar, visitar zonas arqueológicas, especialmente Chan Chan, donde, influenciado por todo el diseño casi abstracto de las formas mitológicas, orgánicas y antropomorfas de esta cultura, van a enriquecer mi obra. En esa cultura aprendí de un dios que es el dios que produce la lluvia, el otorrino. Es un dios que es un jaguar que cuando orina produce la lluvia. Es un dios alado que cuando mueve las alas produce las tormentas. Es un dios que produce los rayos y los truenos cuando mira muy fijamente. Es un dios que está íntimamente conectado con la fertilidad, porque es el dios que fecunda la tierra, que humedece la tierra para que se produzca la comida, para que se produzca la planta que va a alimentar a la población. En esta obra que se llama El Danzante, es un ejemplo de la combinación de influencias que ha tenido mi obra a través de las experiencias que he vivido tanto en México como en Perú. Aquí la escarcha es un elemento popular, es un elemento donde la gente sencilla, común, le encanta usar. Yo, en base a esa experiencia, en base a esa influencia de ver cómo la artesanía popular está llena de escarcha, vamos a decir así, porque hay un uso muy inteligente, muy armonioso, muy compositivo del uso de la escarcha, que es un elemento muy difícil, porque puede la escarcha como elemento técnico, creativo, puede absorber totalmente la obra y la limita. This is Fletcher's Art Memorial, where I have been teaching for the last 3 or 4 years. This is a special school for very underserved students. I'm teaching art to a student who really never has been in contact with art anyway. So my function as an art teacher is to trying to get them into the art, to enjoy art, just to have a moment of relax in their own life, because I understand that most of the things that surround them are ugly and difficult. So for me, it's an activity that I do with so much love, with so much encouraging. I talk to them about the possibilities that they could have in their life if they really learn something from the art class. They are become better human beings. They are going to understand the society in different way. They are going to take care about the nature. They are going to take more about the society, the environment. They are going to teach their kids to love art and
get they could better human being, better citizens. My new reality here in the United States create in me some kind of sense of contradictory feelings, son sentimientos encontrados, donde la realidad determina muchos factores que hoy en día asumo en mi obra. Esta obra que tengo detrás de mí se llama La Pared, The Wall, y está basada en la situación de la emigración en los Estados Unidos. La idea de construir una pared que divida, que impida la entrada de emigrantes, especialmente de Centroamérica, hacia los Estados Unidos. El cuadro en el que estoy trabajando en este momento se llama Tolerancia Cero. Y uno de los aspectos de Tolerancia Cero ha sido la separación de hijos y padres y madres, especialmente niños menores de 5 años, que ha sido sumamente criticado, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Indudablemente que un artista como yo, que vive en los Estados Unidos, que viene de una realidad social, que he pasado por una serie de condiciones sociales adversas, me inspiran compasión, me inspiran emociones que a veces es muy difícil solamente expresarla. Necesito mis herramientas para ser más claro, más conciso. O sea, el cuadro que estoy pintando ahora es una obra donde el símbolo de Estados Unidos, la bandera norteamericana, está cerrada, está envuelta en sí misma. No es una bandera que se despliega, no es una bandera que habla al mundo, es una bandera que se encorva en sí misma, se va centralizando, se va separando y va creando una realidad muy diferente a la que uno aprendió sobre este país, que le permitió admirar y le permitió poner como ejemplo. I see myself as a very successful artist, living in a so beautiful city, being understood and respected by the art community in this city, looking for more possibilities to promote my art nationally and internationally, trying to make art with elements that came from my intuitions that give me the chance to connect and follow my own route, looking for the principles
from the specific idea that has guided me always and have brought me to this point. Who I am? I am Henry Bermudez, an artist who fears the universe, an artist who understands his surround world and trying to mix up everything in each one of the paintings that I do.